Nos ven el diputado presidente, al público que nos acompaña, a mis compañeros diputados, a los medios de comunicación. Quiero felicitar a las comisiones por el trabajo realizado en el presente dictamen, ya que fueron incluyentes en las consideraciones para fijar su postura, así como escuchar las voces ciudadanas y de grupos sociales interesados en el tema. Si bien es cierto que se atienden las quejas principales de eliminar el cobro de contenedores y de conceptos que se encuentran fuera de la competencia municipal, este recinto debe considerar las medidas necesarias para garantizar que no se vuelva a repetir actos de modificación a los textos aprobados en comisiones. Por ello debemos darle seguimiento a las solicitudes que hemos planteado a la Jugocopo para que inicien investigaciones y se deslinde de responsabilidades contra quienes resulten responsables por alterar documentos oficiales de esta soberanía. Esto con la única finalidad de brindar certeza al trabajo que aquí se realiza sin fobias ni cacerías, pero sí con absoluto apego a la legalidad. En Movimiento Auténtico Social estamos convencidos de que las responsabilidades van más allá del personal administrativo, pero es importante conocer los intereses que han motivado estas irregularidades y que se deslinden las responsabilidades que sean detectadas indistintamente de quién se trate. Los quintanarroenses merecemos respeto y debemos trabajar para garantizar que en este pleno no se dé cabida a especulaciones de actos de corrupción como se había realizado en periodos pasados. Muchas gracias.